Puertas Ramos patrocina este programa. Keops Kefren patrocina este programa. Heladería Chocolate patrocina este programa. Bar Los del Colmenar patrocina este programa. Muy buenas, bienvenidos un día más a nuestro programa Málaga en Antena, su magazine de tarde. Hoy con espacios como Los Minutos Mágicos de Toñi Martínez con nuestra brujilla amiga. Tendremos también nuestro espacio de la protectora de animales y nuestro debate de la tertulia. Un debate en el que analizamos los temas de más candente actualidad de los últimos días. Y ahí está ese asunto de las nuevas tasas judiciales, el que se ha denominado como tasazo judicial. Será alguno de los asuntos que vamos a tratar en nuestra tertulia con los colaboradores habituales del programa. Pero antes de ir con Los Minutos Mágicos, con el espacio de la protectora y con nuestra tertulia, vamos a arrancar el magazine con nuestro nuevo apartado de Tu Boda Más Fácil, un espacio que nos viene cada tarde, tanto esta semana como la próxima semana, de la mano de Duquesa Celebraciones. Y para ello contamos con su máximo responsable, el organizador de este evento, Jesús Tejedor. Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Como siempre, acompañados también por un profesional que se suma a esta iniciativa, a este evento, que les recuerdo será el próximo 1 de diciembre, sábado 1 de diciembre, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, en Torremolinos, en el restaurante La Fragata de Duquesa Celebraciones. Tu boda más fácil, y es que decir sí quiero es sinónimo de querer estar toda la vida con la persona a la que amamos, con la persona con la que queremos compartirlo todo. Bueno, pues a veces esa decisión, que es siempre pues un sinónimo de alegría, de felicidad, a veces se puede convertir en un quebradero de cabeza. Todos los preparativos de una boda, en fin, son muchos detalles que queremos que salga todo a la perfección, pero con tanto poco tiempo que tenemos hoy en día, tanto estrés, pues siempre es bueno contar con profesionales que nos ayuden. Y eso, más o menos, esa es la idea, la filosofía de este evento, de Tu Boda Más Fácil. Jesús, hoy nos visita en nuestro plató, en nuestro programa, pues un profesional del campo del audiovisual, de la imagen y del sonido, de la fotografía. Les saludamos ya a Juan Jesús López Cortés, pues miembro de ese equipo de profesionales de imagen fotocolor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar con él de lo que supone el tener para nuestra boda a unos profesionales que nos elaboren un álbum de fotos, un vídeo, un recuerdo pues para toda la vida, que es la idea, ¿verdad? Que ese recuerdo quede inmortalizado en papel y en vídeo. Sí, claro, ellos son unos profesionales que atenderán el día 1, el próximo sábado, no este, sino el próximo sábado, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, en jornada de puertas abiertas, donde todas las parejas que se van a casar el próximo año o el que viene puedan visitarnos en la Fragata Duquesa, en Torremolinos, y pueden obtener información de primera mano de cómo organizar su boda con éxito. Escucharán sus propuestas y ellos tendrán cosas que decirle y ofertas muy interesantes, como hemos charlado. Vosotros estáis en Fuengirola, en camino de Coín número 41, y ya muchos años dedicado a este campo del audiovisual, trabajando con muchísimos novios y siempre pues mimando hasta el último detalle el producto que ofrecéis a esas parejas, ¿no? Tanto la fotografía como el vídeo. Correcto. Pues ya casi 30 años ya trabajando en el mercado, yo no, por supuesto, pero mi empresa sí, Imagen Fotocolor, y bueno, pues desde el principio con laboratorio fotográfico propio, con fotógrafos propios con más experiencia de más de 15 años, y bueno, pues con una serie de tecnologías y adaptándonos siempre al tema de la fotografía nueva, como la fotografía digital, que es lo que ahora está andando, ¿no? Vosotros además disponéis de, como acabas de mencionar, Juan Jesús, de laboratorio propio, con lo cual controláis todo el proceso y eso es una garantía de que el resultado luego es óptimo y además duradero, que es importante. Claro, es que es importante de poder controlar todo desde el principio, tanto la fotografía, el fotógrafo que hace la fotografía con su maquinaria, con sus equipos profesionales, el laboratorio profesional, que podemos controlar en todo momento la calidad del papel fotográfico que sacamos. Y luego, ahora que está de moda la fotografía digital, los álbumes digitales, pues también el hecho de la encuadernación, que lo hacemos también todo artesanal y con la máxima calidad que hay en este momento. Pues el tema de papel fotográfico, trabajamos
sin pegamentos ácidos, o sea, son para que en todo momento conserven la máxima calidad y no solamente ahora o dentro de un mes, sino dentro de 20 años, 30 años, que lo que tú veas sea exactamente lo mismo que tú estás viendo ahora. Eso, por desgracia, no va a ocurrir en algunos momentos. Entonces nosotros siempre hemos procurado llevar siempre esa línea, de llevar, o sea, la máxima calidad. Esa fotografía, Juan Jesús, no va a perder la calidad del primer día. Durante muchísimos años, correcto, vamos a verla como el primer día. Como el primer día, tanto en calidad de acabado final, de que te dure la fotografía para toda la vida, y otra cosa también muy importante, el diseño. El diseño, exactamente. Que no sea un diseño que ahora, entre comillas, esté de moda, porque ahora se lleve no sé qué, y dentro de 20 años no te debe vergüenza de enseñar esa fotografía o ese álbum, que tú cuando enseñes ese álbum dentro de 20 años digas, oh, mira qué álbum más bonito tengo. Y en otras ocasiones es posible que no ocurra eso y te dé vergüenza. Entonces procuramos siempre llevar una línea, lógicamente moderna. Tenemos distintos profesionales que además nos adaptamos a lo que, por supuesto, el cliente pide, pero dentro de una línea que no, eso, que dentro de 20 años te siga gustando lo que estás viendo. Jesús, qué suerte contar con profesionales concentrados todos en un espacio agradable como es la Fragata Duquesa, la Fragata, en Torremolino, durante un día, entrada gratuita, al tiempo que tenemos a esos profesionales a nuestra disposición que nos van a informar, nos van a asesorar. Pues también tenemos degustaciones de canapé, vamos, prácticamente allí nos vamos cenados. Sí. Y como colofón, que lo venimos diciendo estos días atrás, esa gran gala de novios 2013, decimos 2013 porque allí se van a ver las tendencias de cara a las bodas del próximo año, tanto en trajes para él como en trajes de novias, en trajes para ella. Recordar, para él con Río de la Plata y para ella la Gioconda Novias. Bueno, un evento cuya entrada es gratuita y que siempre lo comentamos porque me parece que es desde luego importantísimo destacarlo. Atención súper personalizada. Sí, porque las parejas de novios, como hemos comentado, tienen muchísima necesidad de información. Se pueden sentar con los profesionales de imagen, fotocolor, y allí mismo poder ver ejemplos gráficos de trabajos suyos y con la idea que tienen los novios poder orientarles hacia qué es lo que más les interesa. No solo en precio, que hoy buscamos, la verdad que buscamos que sea muy interesante, sino también en calidad, que se adapte a sus necesidades. Ven las fechas libres y en ese momento ya pueden saber qué es lo que le costaría su reportaje fotográfico y cómo de interesante es la oferta que plantean para esta fecha en concreto. Es decir, que el próximo sábado, el día 1 de diciembre, desde las 12 del mediodía hasta el final de la noche, van a poder disfrutar no solo de profesionales de fotografía, sino también de viajes. Van a hablar de cosas muy interesantes, como es el disc-jockey, como es la decoración de globos, decoración de floristería. El coche nupcial también. El coche nupcial, que es una cosa muy interesante. Fuentes de chocolate. El banquete, sí, por supuesto, tan importantísimo. Regalos, detalles para los invitados. Bueno, es que tenemos floristería. Tenemos un amplio abanico de profesionales que van a estar ahí asesorándonos, informándonos. Estamos viendo las imágenes de la edición del año pasado, sí, de Tu Boda Más Fácil 2011. Y este año, bueno, ahí estamos viendo, por ejemplo, el caso del stand dedicado a los coches de alquiler, la empresa que se encarga, pues, de suministrar a los novios que así lo deseen, pues, un coche clásico. Ahora se lleva mucho el tema de los coches clásicos, ¿verdad? Sí, las parejas disfrutan mucho personalizando cada uno de los detalles. El coche clásico está ahora de moda. También la limusina, porque no ha dejado de estarlo, pero el coche clásico es que es un clásico. Ajá. Bueno, a ver si me puedes contar un poco cómo es la sesión, por ejemplo, de fotos de una pareja. Normalmente estamos habituados, cuando vamos por la ciudad, sobre todo los fines de semana, que es cuando se suelen casar las parejas, pues ver en exteriores, en jardines, pero vosotros sois los que proponéis los espacios para que las parejas, pues, tengan esa sesión de fotos, o ellos mismos lo proponen, les sugerís espacios. Cuéntame. Las dos cosas. Las dos. Lógicamente tenemos unos rincones que ya tenemos muy estudiados y sabemos que la fotografía y la luz en unas ciertas horas, y depende a la hora que sea el evento, pues es un lugar mejor. Si es al mediodía y que es un sitio donde haya sombra, si es por la tarde y buscar un sitio donde se vea el atardecer y da unas luces muy bonitas. También lógicamente nos adaptamos a lo que los novios quieran, pues oye, pues nos gustaría ir a tal sitio porque, no sé, porque tienen algún un significativo, pues lógicamente vamos allí. Antes de nada, pues miramos todo la zona. Si podemos, vamos incluso antes del día de la boda. Eso está muy para bien. Organizar un poquillo el tema, para ver cómo va a ir todo.
ver si la luz que va a haber hasta cierta hora, todo eso lo tenemos que controlar y lógicamente hablarlo con los novios para que el día de su boda todos vaya como tiene que ir. Bueno, perfecto. Y ese día que hay tantos nervios, que hay tantos preparativos, que los novios pues tienen que estar en... que no deberían, porque deberían de disfrutar, y yo creo que es lo que persigue tu boda más fácil, que los profesionales se lo pongan tan sencillo que ellos realmente disfruten, no solo disfruten los invitados, ellos son los protagonistas y ellos deben de disfrutar de ese día. ¿Cómo se eliminan esos nervios? Porque no son modelos profesionales que están habituados a posar ante una cámara de vídeo de foto. ¿Cómo tranquilizáis a esos novios? ¿Cuáles son las claves para que posen naturalmente y sin estar nervioso? Lo más importante es que te tienes que hacer amigo de los novios, ajá, entre comillas, lógicamente, sí, lógicamente los vemos antes de la boda, entonces ya tenemos un poquito de feeling, pero lógicamente el día de la boda están atacados de los nervios, en casa de la novia o en casa del novio están todos locos, entonces tenemos que llegar los primeros que tenemos que dar la sensación de que no pasa nada, que está todo muy bien, que está todo controlado y no hay ningún problema, somos nosotros, el peluquero, la persona que le está arreglando el vestido, y el fotógrafo tiene que llegar allí, tiene que hablar con los novios, se tienen que relajar, que no piensen en que se van a casar y que van a estar delante de la iglesia, pues delante de no sé, 100 personas, 300 personas, ¿no? Entonces, el tema es hablar con ellos, tomarles las cosas con tranquilidad, cualquier duda que tenga, como lógicamente llevamos muchísimos años, sabemos resolver los pequeños inconvenientes, pequeños problemas que pueda haber, no solamente de fotografía, sino en algunas ocasiones de otros temas, pues nosotros podemos ayudarle y resolverle las dudas que puedan tener. Juan Jesús, sé que también vosotros recomendáis que vayan los novios y únicamente los novios, que no lleven acompañamiento porque eso al final les distrae, sí, que si se ríen, no se ríen, y al final esa tensión se refleja. Es complicado, hombre, a lo mejor que venga una persona para que le ayude con el vestido, alguien de confianza, está, pues eso sí, pero lo que ocurre es cuando viene pues la pandilla, eso, de la pandilla de amigos, que está muy bien, y oye, y si viene y no hay, no hay más remedio, pues hay que adaptarse a lo que, sí, viene. Pero lógicamente se nota a la hora de trabajar y del resultado final, se nota cuando hay tiempo para dedicarse solamente a los novios y no a los amigos, decirle, hey, quedaros ahí, no os mováis, no digáis nada, no distraigáis a los novios, porque eso lógicamente retrasa. Y como el problema de todo esto, por lo menos en el tema de la fotografía, es la luz, si se nos va 5 minutos de luz, hemos perdido la foto. La Fragata Duquesa Celebraciones lleva 24 años con esta edición, el año que viene cumplirá sus bodas de plata organizando este evento, pues haciendo felices a muchas parejas, poniendo a disposición de esta pareja a tantos profesionales de distintos sectores, pero todos relacionados con las bodas, ¿no? Con este tipo de eventos. Jesús, por tu experiencia y por el bagaje que tienes, que desde luego hay que felicitarte, 24 años celebrando el evento en Málaga, pionero, además la primera feria que se hizo en Málaga de estas características, pues me imagino que conocerá a multitud de parejas que luego, muchas de ellas además, habrán celebrado el banquete en la propia Duquesa Celebraciones, en la Fragata. ¿Qué te dicen después cuando te encuentran por la calle, te ven? Tendrás, me imagino, que multitud de anécdotas y de momentos entrañables, ¿no? De compartir con esos novios que han salido su boda, es que se ha hecho prácticamente en esa jornada tan especial de Tu Boda Más Fácil. Sí, como vimos ayer. Ayer un colaborador, sí, nuestro, Diego Oceano, dice, vale, tú hiciste la boda... De mi hijo. De mi hijo, efectivamente. Sí. Y ellos valoraban, fíjate lo curioso de esto, Diego, ellos valoraban el trato. La verdad es que nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser una organización donde hemos cuidado el mínimo detalle, donde hemos atendido como si fueran de la familia, y ellos se han sentido realmente relajados, se han sentido que han disfrutado del evento, y eso perdura en el tiempo, ¿eh? Como estábamos hablando con Juan Jesús de la calidad de la fotografía, la calidad de un banquete también perdura en el tiempo, y te los puedes encontrar 10 años, 15 años después, mucho más, sí, mayores evidentemente, pero donde se acuerdan de aquellos pequeños detalles que le hicieron felices en ese día tan importante como el día de la boda. Esos detalles, esos pequeños detalles, pero que son muy importantes, son los que marcan la diferencia y los que hacen que tanto los invitados, y eso yo lo recalco siempre, porque lo estoy descubriendo además de la mano de Jesús Tejedor, que tanto los invitados como los propios novios, que son los protagonistas, sí, disfruten de ese día. Es un poco, da un poquito de pena, ¿no? Cuando los invitados se lo pasan muy bien, pero los novios están tensos. No, los novios tienen que disfrutar, sí, tienen que dejarlo en manos de profesionales y acuérdense que se lo venimos diciendo cada tarde y es importante que lo tengan en cuenta, que es un buen momento, a pesar de esta crisis, es un buen momento para casarse. Ahora más que nunca, casarse sale más barato. Sí. Y con mayor calidad, además.
Sí, lo comentábamos ayer, mayor calidad porque cada uno de los profesionales hemos ajustado muchísimo los precios. Y además de ajustar los precios, como hay tanta competencia, lo que hemos hecho es ido mejorando nuestra oferta. Cada día damos más servicios y mejores. Cada día atendemos mejor y con mucho más agrado para los clientes. Por lo tanto, los invitados van a salir extraordinariamente contentos y a muchísimo mejor precio, ¿eh? Hay que casarse. Es un buen momento para Sí. decir sí quiero. Tu boda más fácil el próximo 1 de diciembre, es decir, este sábado, ¿no? El sábado próximo en la Fragata Restaurante Duquesa Celebraciones en Torremolinos, un sitio que tienen que visitar ese sábado si están pensando en decir sí quiero, con profesionales como nos ha visitado esta tarde Juan Jesús López Cortés, miembro de ese equipo de profesionales que componen Imagen Fotocolor en Fuengirola. Pues nos vemos la semana que viene, Jesús, que seguiremos hablando de tu boda más fácil, con la compañía también de más profesionales como Juan Jesús. Muchas gracias. Sí. Hasta el próximo martes y gracias, Juan Jesús. Ha sido un placer. Bueno, continuamos con Málaga en Antena. Nos vamos ahora con el espacio de animales, en este caso con la protectora de Málaga. Pero antes de dar paso a ese reportaje habitual de los jueves, queremos hacer un llamamiento y es que hay una familia de Málaga Capital que desde el pasado jueves está buscando a su perrita. Ahí tienen distintas fotografías. Es una perrita que se perdió en la zona de Teatinos, de donde es esta familia malagueña. Desapareció en el entorno, pone ahí zona el pantano, pero se refiere a la Laguna de la Barrera, en la colonia Santinés, en ese distrito nuevo de Teatinos. La perra es de color marrón, con bigotes canosos, es una hembra llamada Tarzán. Importante, tiene microchip. El teléfono para, bueno, si ustedes tienen a esta perra en casa pensando que es una perra abandonada, que no tiene una familia que la busque, pues sí, la está buscando y como les digo, tiene microchip con la información de esta familia. El teléfono de la familia 665-488875. Repito, 665-488875 o el otro móvil 628-625-453. 628-625-453. Se perdió el pasado jueves, por tanto hace ya una semana, en la zona de Teatinos, en el entorno de la Laguna de la Barrera, en la colonia Santa Inés. Y la familia pues pide por favor, si alguien ha visto a esta perrita en alguna zona que no sea Teatinos, por otro lugar de Málaga, o incluso si la tienen en casa, por favor que se pongan en contacto porque están pasándolo mal. Lógicamente, después de muchos años con un perrito, pues al final se convierte en uno más de la familia y a ver si podemos ayudar a esta familia a localizar a Tarzán, que es el nombre de esta perrita, de esta hembra. Bueno, mucha suerte a la familia que la está buscando y ahora sí, vamos con ese reportaje que hacemos cada jueves en la Protectora de Animales de Málaga Capital. Del 24 al 26 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, tienes una cita con las sensaciones. Decimotercera Feria del Vino y Alimentación Mediterránea, con catas de vinos, degustaciones gastronómicas, curso de corte de jamón y la oportunidad de comprar directamente a bodegas y productores. Del 24 al 26 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, decimotercera Feria del Vino y Alimentación Mediterránea, con sabor propio. Una semana más nos acercamos en Málaga la Antena a la protectora de animales de nuestra ciudad. Estamos con Pedro, con su veterinario, y hoy les vamos a presentar un perro de un tamaño considerable, un buen ejemplar, ¿no? Bueno, sí, este es un cruce de Stanford o un cruce de Pitbull, lo que denominamos normalmente perros de presa y que ahora están un poco en boca de todos por el tema de los animales teóricamente peligrosos. Sin embargo, aquí lo vemos que parece dócil, parece tranquilo, ¿no? Sí, no, hombre, no podemos olvidar que un animal siempre va a ser peligroso dependiendo en las manos en las que estén. ¿Y la historia de este animal? No hemos dicho su nombre, creo. Brandon. Brandon. ¿Y de dónde viene Brandon? ¿Cuál es su historia? Bueno, Brandon lo encontramos aquí vagando por la calle, aquí cerca. O sea, aquí tenemos puro perro de la virreina.
Y bueno, la verdad es que era bastante cachorrito cuando entró. Lo único malo es que al ser un perro de determinadas características, esta cara que tiene, esta cabeza fuerte, pues hace que la gente se lo piense un poco a la hora de adoptarlo. Pero como puedes ver, un perro tranquilísimo y nunca ha dado ni el más mínimo atisbo de algún tipo de peligrosidad. Pedro, para Brandon, ¿cuál sería el hogar perfecto? No sé, ¿un piso o mejor una casa con un espacio, con un patio, no sé, o el campo? Hombre, yo creo que para cualquier perro lo ideal, muchas veces pensamos que sea una casa con jardín, un campo para correr, pero fundamentalmente yo lo creo que necesitan todo es una persona que le dedique tiempo. No es tan importante el espacio como el tiempo que se le puede dedicar. Porque puedes tener una casa pequeña, pero si eres capaz de dedicar el tiempo 3 veces al día a sacarlo, no tiene ningún problema. ¿Siempre se sigue un protocolo a la hora de adoptar a un animal, de que venga una familia y se decida a dar ese paso, ¿no? Vosotros no le entregáis un perro a cualquier persona. Hacéis un seguimiento, veis que esa familia realmente pues tiene unas condiciones que el perro va a estar bien y me imagino que todo se sigue un protocolo, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Brandon o otros perros que entran dentro de lo que llamamos los PPP, son perros potencialmente peligrosos, el protocolo es un poquito especial. Porque tanto este perro como los Pitbull, los Stanford, los Bull Terrier, lo que necesitan es que se saque una licencia especial. Tienen que ir al Hospital Noble, sacarse una licencia de tenencia de estos animales y entonces ya pueden adoptarlos, si no, no se lo pueden llevar. Ajá. Y luego, ¿el protocolo en común de cualquier adopción para un perro, en qué consiste? Después pasamos al protocolo normal, que es que se realiza la adopción y nuestro equipo de seguimiento constantemente pues llama, pregunta cómo está el perro, pide que le manden un poquito de fotos. Algunas veces hacemos algunas visitas al hogar para asegurarnos de que están bien y que estos animales que lo han pasado tan mal tengan el hogar que se merecen. Pues si ustedes quieren conocer a Brandon o a otro de sus compañeros que está aquí en la protectora de animales, bien los perros, los gatos quieren adoptar uno de ellos, les animamos a que visiten las instalaciones que están en el Camino de las Erizas, pues por la zona de la Virreina, ahí se encuentra la protectora. Y si quieren, pueden también pues concertar una cita para conocer estas instalaciones llamando a un teléfono fijo. Sí, pueden llamar a 951-946977 o meterse en nuestra página de internet o en el Facebook, en el cual pueden encontrar fotos, historias y ver dónde nos encontramos. Bueno, pues nos vemos la semana que viene, Pedro. Muchas gracias por atendernos. Venga, hasta la semana que viene. Continuamos en Málaga en Antena. Ahí queda ese reportaje de la protectora de animales y quiero hacer un llamamiento antes de entrar con nuestro siguiente espacio de los Minutos Mágicos de Toñi Martínez. Y es que PTV Málaga, en colaboración con AC Málaga Palacio, con el Ayuntamiento de Málaga y con el Teatro Cervantes, está organizando un concierto a beneficio de Proyecto Hombre, un concierto que es este domingo y que están ya en los últimos días para adquirir esas entradas. Se han vendido muchísimas entradas, por tanto, gracias a todos los malagueños que van a sumarse a esta causa, a esta gran gala que organiza PTV, concierto que dará Joana Jiménez, la ganadora de la primera edición de Se Llama Copla. Bueno, durante toda nuestra programación estamos ofreciéndoles esta promoción, anunciándoles esta gala a la que queremos que se sumen muchísimos malagueños. Recuerdo, este domingo a las 7:30 de la tarde en el Teatro Cervantes. Todavía quedan localidades que pueden adquirir. Precios de todo tipo, que como estamos en un momento tan complicado, pues para todos los bolsillos hay localidades. Tan solo tienen que acercarse a la taquilla del Teatro Cervantes o bien a través de internet en Uniticket y sumarse a esta causa, porque Proyecto Hombre necesita más que nunca nuestra ayuda. Y ya saben que Proyecto Hombre es una entidad que lleva muchísimos años pues ayudando a un colectivo muy necesitado, a dejar pues la droga al colectivo de toxicómanos, a ayudar a encauzar sus vidas, y yo creo que esta causa es tan importante que no debemos dejarla de lado. Por tanto, espero que muchos espectadores de este programa de Málaga en Antena se sumen a esta causa y el próximo domingo estén acompañando a la delegación de PTV Málaga y a tantos y tantos ciudadanos, que sea toda una gran familia, el Teatro Cervantes, que se una con esta causa a ayudar a Proyecto Hombre a través de la música y una gran artista como es Joana Jiménez, que va a darlo todo junto a sus músicos. 7:30 de la tarde, este domingo, en el Teatro Cervantes. Toñi, que es una cantante fantástica, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Y tanto, es más guapísima. Guapísima, ganó la primera edición de Se Llama Copla. Y, Toñi, dime. Tú sabes que yo decía, es un buen momento para casarse, tu boda más fácil. Pues fíjense que se me ha olvidado a mí unos cuantos detalles que quiero que apunten. Si están pensando en casarse, les recuerdo, 1 de diciembre, en la Fragata Restaurante Duquesa Celebraciones en Torremolinos, ese evento con muchos profesionales que nos van a asesorar, que nos van
a explicar todo con todo lujo de detalle, desde el maquillaje, peluquería, el traje para ellas, el traje para él, el tema de la imagen y bueno, de lo que es el vídeo y la fotografía, que es el profesional que nos ha acompañado esta tarde en el primer tramo del programa. Bueno, pues en concreto, la empresa que nos ha visitado de la mano de Jesús Tejedor, Imagen Fotocolor de Fuengirola, que estará presente en el evento Tu Boda Más Fácil, me han dicho que les diga que los novios que contraten el servicio del álbum de fotos o el vídeo allí, en ese evento, en Tu Boda Más Fácil, el próximo 1 de diciembre, tendrán un 20% de descuento en ese servicio, que es un porcentaje de descuento importantísimo. Y que ellos también se van a sumar, a, igual que el resto de patrocinadores, al sorteo final que se va a hacer junto a ese desfile de novias y de novios. Se van a sortear muchísimos regalos y ellos van a sortear también un álbum digital, un álbum para los novios, pues que les puede salir totalmente gratis. Así que ya lo saben, la entrada es gratuita, 1 de diciembre, en La Fragata Restaurante, en Torremolino, Duquesa Celebraciones. Para más información, www.duquesacelebraciones.com. Bueno, Toñi. Te voy a decir una cosa. Yo estuve en una boda en La Fragata. Sí. Sí. En junio hizo 2 años. Sí. Y de verdad, de verdad, de lujo, bien atendida. Bueno, salió todo precioso, precioso. Sí. Vaya, desde aquí yo le doy las gracias porque era un familiar. Ajá. Me ha llegado y entonces pues fue aprovecho, un momento muy aprovecho, bonito, ¿no? Muy bonito y súper bien atendido, ¿eh? Bueno, pues súper ya lo bien. Saben. Más información en www.duquesacelebraciones.com. Bueno, Toñi, vamos con nuestros minutos mágicos que se hacen esperar durante toda la semana. Ya es sí. Jueves, vamos a conocer cómo nos va a ir el resto de semana con nuestro horóscopo. Tenemos también ahí nuestro ritual y también tenemos nuestra vela de la suerte. Nuestra vela de la suerte, esta que no nos falte. Bueno, esa vela sí. Que van a mostrar ahora mismo los compañeros, tiene 3 lazos, el rojo, sí. El verde, el amarillo. Es una vela ya preparada con 2 piedrecitas. ¿Y para qué es esa vela, Toñi? Mira, te explico. En el lacito amarillo se le escribe el deseo, que es el dinero. Yo siempre digo que se pida lo justito, ¿vale? Porque a lo mejor que tiene pues que pagar su hipoteca, ¿no? Pues que le den lo justito para pagar su hipoteca, porque sí. No hay que ser, como avaricioso. Digo, egoísta, exacto. La verde, pues el trabajo, pues que nos salga lo más rápido posible, puesto que es lo que no tenemos ahora mismo, es ese trabajo. Y lo que es el amor, porque ahora no sé lo que pasa, pero en las Navidades se pelean todos los novios. Ay, sí, pues eso no está sí, bien. Sí, sí, mira, se pelean las Navidades, que saben mucho. Se pelean las Navidades, en Semana Santa y en la feria. ¿Sabes por qué? Porque quieren estar libres. Ay. Y así, si lo ven con alguna periquita, pues no le puedes reprochar nada. Claro, claro, claro. Entonces, pues con esto que sepa que no se te escapa. Para evitar reproches de celos. Sí, y aparte, ¿no?, de eso, bueno, ya eso es broma, ¿no? Pero que para que, como ahora mismo la circunstancia como está, tú sabes que es lo que yo siempre digo, que en la casa que falta la harina, que es pan, todo se vuelve mollina, son todos disgustos y claro. Problemas. Pues una manera de que no haya esos disgustos, no haya esos problemas y que se vayan entendiendo los dos y que vayan soportando lo que tenemos. Bueno, pues esa vela que prepara Toñi, que ya tiene esas velitas en su casa, esas velas para atraer la suerte de cara al 2013, nosotros cada jueves regalamos una. Exactamente. Entonces, fíjate, hoy vamos a hacerlo, si te parece, alguna vez lo hacemos con sorteo, hoy la primera llamada. Que me parece estupendo. Y ya hay una llamada, ¿la atiendes tú? Ah, venga, como tú quieras. Pues vamos allá, venga. Sí. Pues bueno, hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Francisco. Hola, Francisco, pues mira, Rey, que sepa que te ha tocado la vela de la suerte y a ver si tiene. Porque, mira, yo las preparo con mucho cariño, sí. Para que todo lo que mi empeño lo pongo en ella para que todo salga bien. Y verás cómo este año que viene, que es el 13, te va a salir todo dibujado. ¿Vale, Rey? Hola. Francisco, dime tu primer apellido para que la vela esté en nuestro edificio a la espera de que tú lo recojas de lunes a viernes. Dime tú. Juan Francisco Jiménez. Juan Francisco Jiménez. Sí. Muy bien, pues ya sabes que lo puedes venir a recoger de lunes a viernes en horario de oficina aquí en PTV, ¿de acuerdo? A partir ya de mañana. ¿O a partir de mañana puedes recogerlo, de lunes a viernes, a partir de mañana, y tienes una semana de plazo para recogerlos? Que tienes que venir tú y si viene otra persona, pues con tu autorización y con una fotocopia de tu DNI, ¿vale? Vale. También quiero decirte sobre, buenas tardes. Sí, sobre la vela, de que a lo mejor, bueno, pues, por ejemplo, él, la persona que le toque puede estar jubilado y puede que tenga un hijo, un nieto, un sobrino, que esté en la circunstancia que esté, ¿no?
Pues entonces puede pedir para ese sobrino también, o ese familiar, sí. Vale, bueno, pues ya tenemos adjudicatario, ¿eh? Es estupendo. Bueno, enhorabuena a Juan Francisco y que nada, que tenga un 2013 fantástico. Uh-huh. Tenemos otra vela, que es la de nuestro ritual. Ajá. Pero si te parece, antes de hacer el ritual, ¿vamos con nuestro horóscopo? Me parece muy bien. Vamos con nuestro horóscopo, que lo tenemos ya aquí preparado. Atención, mucho nervio, ¿cómo vamos a terminar la semana? Atentos. Recuerda que la semana pasada nos preguntó una chica que horóscopo. Su hijo. O su hijo, es que no me acuerdo. Creo que era su hijo, que estaba ahí en una fecha como muy confusa, que si era un signo u otro. Ajá. Y al final dijimos, creo que es Géminis. Yo estaba mirándolo lo que es mi casa, porque yo tengo el horóscopo perpetuo. Uh-huh. Y entonces era Géminis, para que vea que no se nos ha olvidado, que aquí hemos hecho los deberes, ¿eh? Bueno, pues en cuanto a deberes, tenemos también hecho nuestro horóscopo para lo que queda de semana. Esperemos que terminemos la semana. A veces comienzan complicadas, pero terminan pues muy bien. Sobre todo porque llega el fin de semana. Eso sí, todo el mundo contento. Bueno, pues vamos con Acuario. En lo sentimental, Acuario, estás buscando una respuesta que no encuentras y tienes miedo al fracaso, lo que dificulta que des con ella. Debes escuchar a tu corazón y encontrarás la respuesta que buscas. Eso es lo que tiene que hacer, porque ellos mismos se encierran en sí mismos y no se abren lo suficiente, y entonces pues abrirse, que verás como esa persona que tenéis por ahí os va a querer más que nadie. De Acuario pasamos a Aries. Un familiar está en una situación que no te gusta nada, pero tampoco podrás hacer nada para cambiarla. Solo puedes esperar a ver cómo avanzan las cosas. A veces sufre uno impotencia, ¿verdad? Pero de no poder, pero bueno, si esta persona está sufriendo por esta otra, pues bueno, le puedes encender una velita blanca que le va a ayudar mucho. Una velita blanca. Sí, le va a ayudar mucho. Cáncer, una de tus virtudes es la paciencia y pensar siempre antes de actuar. Continúa así y verás cómo pronto encuentras esa oportunidad laboral que estás buscando desde hace tiempo. Pues sí, pues bueno, que tienen que tener un poquito de paciencia, por supuesto, pero también os digo que, bueno, para ese puesto de trabajo que tanto se desea, ya sabéis que ahí se hace, me parece, 2 semanas el ritual del trabajo, que es la vela verde, la vela blanca y el lacito verde, y vaya, os aseguro que encontráis trabajo. Capricornio, nuestro signo, que somos aquí Capricornio, un signo fantástico. Tu familia estará más que contenta de tenerte un poco más a su lado y serás el familiar mimado, ¿no?, por ellos. Disfruta de los momentos que tendrás con tu familia. Pues sí que es verdad, que yo como Capricornio me siento súper mimada. Y vosotros igual. Escorpio, tienes muchas cosas por hacer esta semana y sientes que el tiempo del que dispones no es suficiente. Debes tomarte las cosas con mucha más calma para hacerlo todo bien. Recuerda que el estrés puede pasarte factura. Exactamente, tiene que tener un poquito de paciencia y no ir tan acelerado por la vida que no se llega a nada. Todo tranquilito. Y despacito, que se llega a todos lados. Como decía a mí de pequeño mi padre, despacito y con buena letra. Y buena letra, exactamente, ¿eh? Eso me decía el mío también. Bueno, Géminis, tienes un secreto que ya no puedes aguantar más y estos días tendrás la necesidad de contarlo. Verás que cuando lo hagas te sentirás mejor y más libre. Muchas veces sí, le damos, ¿verdad?, una importancia a algo que no la tiene, exactamente, pero bueno, pero soltad lo que tenéis dentro, y si se tiene que enterar, periquillos de los palotes, porque se entere, pero desembuchéis lo que tenéis ahí. Ya está. Eso. El consejo, Géminis, suelta la bomba ya. Exactamente. No te la guardes. Bueno, Leo, hay alguna boda cercana y esta semana recibirás noticias de ella. Estarás muy contenta por estas personas, pero un poco triste por ti. Ya te llegará el momento. No, hombre, te agobies, Leo. Hombre, por supuesto, que si no yo le busco un novio, aquí no hay problema. Esa envidia sana que se dice, ¿no? Sí, exactamente, sí, por supuesto. Que la hay, pero bonita, claro. Bonita. Libra, debes tener presente que siempre conseguirás lo que te propones si luchas por ello. Así que no dudes más de ti y ve a por lo que quieres. Ya sabes que tenéis los altibajos un poquito raros, ve a buscarla o ve a buscarlo, que muchas veces os echáis un poquillo para atrás, pero nada, a buscar lo que queréis, que es el amor, que es muy bonito. El amor y todo lo que es la vida, todo, ¿eh? Todo es bonito, bueno, pero el amor es muy importante. Sí. Piscis, una discusión con un familiar hará que te sientas un poco mal, no te preocupes por ello, pues tan pronto como habléis del tema, lo solucionaréis. Los Piscis tienen suerte, mira, los puñeteros. ¿Sí? Sí. Oye, solucionan todos los problemas. Yo no sé, mira, tienen un arte para llorar. Sí. Y solucionan todos los problemas. Sí, tienen suerte. Bueno. Sagitario, debes ser más discreto en cuanto a tus temas personales, ya que los cuenta bastantes personas y estas no siempre guardan tu secreto. No cuentes las cosas a nadie esta semana. Esta semana sí, te lo guardas para ti. Sí, hay que ser muchas veces un poquito más reservado, porque a lo mejor no tenemos la maldad que hay que tener y están loquitos por enterarse alguien de algo,
para aumentarlo por 3 veces. Uh-huh. Y no es justo, con que resérvate esta semana que te va a hacer falta. Tauro, te encontrarás en una situación sentimental en la que deberás tirar del conocimiento que tienes de las otras experiencias que has tenido en tu vida, pero lograrás solucionarla. Por supuesto que sí, ellos son tosudos, pero siempre consiguen también lo que se proponen, sí. Y el último signo de la semana, Virgo, estarás en una situación en la que no podrás aguantar a nadie, por lo que deberás intentar evadirte y que no te vean mucho. Será la única manera en la que podrás estar tranquilo. A veces quitarse del medio es una buena sensación. O encerrarte en tu casa, a ver Procono, que es lo que hace falta. Eso, tú te quitas un poquito del medio, te relajas, te olvidas de la gente y la semana que viene te abres nuevamente al mundo. La semana que viene ya me dicen cómo te han encontrado. Relajadito viendo Procono, anda. Bueno, hoy vamos a hablar en nuestra tertulia de ese tasazo judicial, que yo sé que a Toñi la política no le gusta mucho meterse en política, pero fíjate que ahora para un juicio va a ver que está soltando dinero y dinero. Hombre, es que yo lo que veo es que va a ser lo que es para los ricos, para el pobre es que... Va a haber justicia, ¿no? Exactamente, yo no lo veo justo. Yo soy del partido de los verdiales, como yo digo, que yo soy, porque yo digo que todos los que están ahí comen porque yo pago, pero ellos no me dan para que yo coma, eso es la verdad, ¿no? Entonces no lo veo justo, porque tú a lo mejor, que te digo, tú tienes un vecino que es una mala persona y te está haciendo la vida imposible, hasta que llega un momento que tiene que explotar porque no puede más. Y ahora encima que tienes vecino malo, encima tienes que pagar. Para poder iniciar un exactamente, y que después el otro tenga un enchufe y después tú cómo reclama, cómo revoca lo que es el juicio, pues bueno, es que no. Pues para los juicios. Por eso el pobre es antes reventar que sobre, que verdad que... Pues la verdad que sí. La casa grande, como dice la gente, mejor visitarla. Exacto. Cuanto menos, mejor. Hombre, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, pero que juicios no tengan y los ganes, que se dice. Sí, pero por eso traigo yo mi receta, para que lo ganéis sin tener que ir a juicio. Bueno, pues la receta mágica de Toñi esta semana en Málaga Antena, en los minutos mágicos de Toñi Martínez, para ganar los juicios, los procesos judiciales, incluso para evitar tener que llegar a juicio y acto de conciliación, que se lleva tan de moda. Exactamente. Para que sea favorable para nosotros. La vela naranja. Sí, esto todo lo que tenga que mover de papeles, tanto de banco como de justicia. De justicia. Vaya, a mí me han llamado porque yo me llaman para preguntarme y demás, ¿no? Porque yo le he dicho, pues mira, enciéndete esta velita, porque me llaman muchas personas, ¿no? Sí. Y ya le doy yo mi consejillo, ¿no? Y me han llamado después para darme las gracias, porque ha habido personas que han estado a punto de perder su casa. Vaya. ¿Cómo? No lo sé, pero el milagro se ha hecho. Pues vamos allá con la receta. Pues ya sabéis que es una vela naranja, ¿eh? No puede ser de otro color. Lo que sí puede ser más pequeñita, menos pequeñita, como queráis. El tamaño da igual, pero que tiene que ser naranja. Nada más que pensamos lo que es en el juicio que tenemos por medio, o el papeleo que te digo, de banco, que ahora no dan un duro, por ejemplo, pues se enciende, es que, no sé, tiene magia, ¿eh? Esto, y te la dan. Bueno. Y te dan el esto. Ya sabéis, siempre digo, cerilla de madera, ¿eh? La encendemos y la dejamos que se consuma. Lo bueno es que si vamos a la calle, apagamos la vela, ¿eh? Porque a mí nunca, nunca, nunca me gusta que se quede una vela encendida. Nunca. Entonces, si lo que podéis hacer es, si la ponéis en algún sitio, siempre en el fregadero, no en el cuarto de baño, en la bañera, porque ahora tú sabes que las bañeras son también de plástico y se pueden requemar y puede meter fuego en la casa. Con que si la enciendes, la pones todo siempre en plato blanco y me lo metes dentro del fregadero, el tiempo que estéis en la casa. Si tenéis que ir a la plaza, tenéis que ir a trabajar, la apagáis. Pero en el momento que estéis en la casa, la volvéis a encender. Y yo os prometo que lo que tengáis de papeleo por ahí, para que os salga bien, os sale seguro, ¿eh? Vela naranja. Naranja. ¿Sabes una cosa? Que me llamaron la semana pasada. Sí. ¿Sabes qué? Di la receta del dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Pues me llamó una señora que le debían un dinero y se lo habían pagado. ¡Anda! Y le había salido otra cosa que también le debían y se la pagaban el martes. Bueno, pues ya veo yo a mucha gente en Málaga haciendo la receta para traer el dinero, que era con una vela amarilla. Era una vela amarilla. Bueno, oye, para apagar las velas, lo mismo que para encenderla, tienen que ser con mixto, ¿cómo se dice esto? Cerilla. Sí, pero nunca soplando. Se moja una los dedos. Se moja los dedos. Y la apagáis. A ver. Y la apagáis. Pues yo veo cómo se hace, a ver. Tú estás ya acostumbrada. No se quema uno ni nada. Nada. Ya está, ¿eh? No me habéis escuchado de chilla, ¿verdad que no? No. Bueno, Toñi, nos vemos la semana que viene. Sí, ya sabes que si quiere verme, donde hombre, por estoy. Supuesto, que Toñi sigue ya en Arturo ayudando Reyes. A muchísima gente en la calle Arturo Reyes. En el número 2. En el número 2, ella en su casa pues atiende y da consejillos muy prácticos. Bueno, muy bueno. Toñi, muchas gracias. Gracias a ti y ya pues nos vemos otra vez el jueves que viene, que vamos a traer el jueves que viene.
para vender las casas, los pisos, antes que no lo quiten. Bueno, pues mira, ahora que está muy difícil la venta de los pisos, nos vamos a hacer con una receta que nos va a ayudar a desprendernos de la vivienda. Mucho, mucho. Venderla y además incluso con un buen precio. Exactamente. Bueno, pues será el próximo jueves los Minutos Mágicos de Toñi Martínez. Nos vamos a publicidad y abrimos nuestra habitual tertulia de los jueves. Hasta ahora. Del 24 al 26 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, tienes una cita con las sensaciones. 13ª Feria del Vino y Alimentación Mediterránea, con catas de vinos, degustaciones gastronómicas, curso de corte de jamón y la oportunidad de comprar directamente a bodegas y productores. Del 24 al 26 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, 13ª Feria del Vino y Alimentación Mediterránea, con sabor propio. Ponemos color a la ciudad. El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico del Instituto Municipal de la Vivienda, abre una nueva convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de edificios. 3.250.000 euros para dos líneas de actuación. Centro Histórico con subvenciones hasta el 50% y barriadas con subvenciones hasta el 40% del presupuesto total. Abierta a particulares, comunidades y empresas. Plazo de presentación de solicitudes hasta el 1 de diciembre de 2012. Más información en el teléfono 010 y en la web imv.málaga.eu. En tu supermercado y grandes superficies de confianza. En la cafetería de tu barrio. En tu tienda más cercana. Y cómo no, en tu casa. Tortas de aceite, chocolate, pasta flora gaditana, san ciriaco y tortas sin azúcar. Las de siempre, 100% malagueñas y artesanas. Tortas Ramos, toda una vida junto a ti. Porque no todos los helados son iguales, en Heladería Chocolate sabrás lo que es bueno. En calle Martínez y en calle Omar, derrítete con el sabor y la textura de un auténtico helado artesanal, elaborado cada día en nuestro obrador con materias primas de primera calidad y frutas naturales. Piñones, turrón, mango y así hasta más de 40 sabores para satisfacer tus sentidos. Elaboramos helados sin azúcar. Heladería Chocolate, el arte hecho helado. Alejandra Catering, más de 10 años de experiencia en el sector hostelero, especialistas en variedad y en cuidar con mimo y detalles todos los platos. Alejandra Catering, un referente en la ciudad para celebrar nuestros eventos, bodas, bautizos, cenas y nuestros catering. La garantía de que su celebración será un éxito. Alejandra Catering. Bar Los del Colmenar, un lugar único y rico en productos de Colmenar, cocina tradicional con sabores malagueños. En Bar Los del Colmenar podemos degustar chivo, pulpo a lo tinajero, arroz con caracoles, chacina y mosto natural de Colmenar, lomo en manteca y una extensa variedad en tapas, vinos y platos diferentes. Un rincón con encanto donde celebrar tus comidas o cenas. Bar Los del Colmenar, un trocito de Colmenar en nuestra tierra, en el compás de la victoria. Coco Málaga, enclavado en la Plaza de la Merced, es un referente de la gastronomía malagueña. Cocina moderna con sabor tradicional. Un espacio tranquilo donde poder degustar albóndigas de rabo de toro, timbal de salmorejo con patatas y bacalao confitado, bombón de foie con higos y cebolla a oro, tostas de jamón, ajo blanco y todos estos platos regados con los mejores vinos, denominación de origen de Ronda y la Axarquía. Coco Málaga, garantía de éxito. Disfruta de los sabores de nuestra tierra. Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con Mini Huertas de Alquiler, muy cerca de tu casa. Mini Huertas de Alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia. Mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios y un entorno muy familiar. Todo por 50 euros al mes. Tienes que verlo. Hazte ya con tu Mini Huerta de Alquiler y respira tranquilo. ¿Estudias o trabajas? Yo estudié en Kebs Kefri. 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 Ellos ya trabajan. ¿Y tú?
Keops Kefren, formación para trabajar. Deportes Estadio, toda una vida dedicados al mundo del deporte. Tienda especializada en calzado deportivo, juegos de mesa, gran exposición de trofeos y copas, todo tipo de grabados, láser, transfer. Los amantes de la pesca encontrarán todo un abanico de productos exclusivos de este deporte. Cañas de pescar y todo tipo de utensilios. La calidad, los mejores precios, se los ofrece Deportes Estadio. Visítenos en calle Sebastián Subirón 22. Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con Mini Huertas de Alquiler, muy cerca de tu casa. Mini Huertas de Alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia. Mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios y un entorno muy familiar. Todo por 50 euros al mes. Tienes que verlo. Hazte ya con tu Mini Huerta de Alquiler y respira tranquilo. Ponemos color a la ciudad. El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico del Instituto Municipal de la Vivienda, abre una nueva convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de edificios. 3.250.000 euros para dos líneas de actuación. Centro Histórico con subvenciones hasta el 50% y barriadas con subvenciones hasta el 40% del presupuesto total. Abierta a particulares, comunidades y empresas. Plazo de presentación de solicitudes hasta el 1 de diciembre de 2012. Más información en el teléfono 010 y en la web imv.málaga.eu. Del 24 al 26 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, tienes una cita con las sensaciones. 13ª Feria del Vino y Alimentación Mediterránea, con catas de vinos, degustaciones gastronómicas, curso de corte de jamón y la oportunidad de comprar directamente a bodegas y productores. Del 24 al 26 de noviembre, en el Palacio de Congresos de Torremolinos, 13ª Feria del Vino y Alimentación Mediterránea, con sabor propio. Continuamos en Málaga la Antena. Después de esta pausa para la publicidad, abrimos nuestra tertulia de los jueves y antes de saludar a los colaboradores de hoy, vamos a recordarles que solo por su participación, por aportar su opinión desde casa sobre los temas que aquí abordamos, entran en ese sorteo que hacemos al final del programa de un lote de productos de Tortas Ramos, tortas 100% malagueñas, artesanales, que llevan toda una vida junto a nosotros, tortas muy tradicionales. Ahí están las distintas variedades que ya nos muestran los compañeros en pantalla. Bueno, pues uno de ustedes se va a llevar un lote de 8 cajas de distintas variedades para casa, para los desayunos, para las meriendas, Tortas Ramos, toda una vida junto a ti. Y ahora vamos a saludar a los colaboradores del programa, Marcos Paz, portavoz del Consejo Local de UPyD Málaga, de Unión Progreso y Democracia. Muy buenas tardes, Marcos. Buenas tardes a todos. Dar la bienvenida también a Juan Antonio Torres, militante del Partido Socialista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludar a Javier Gutiérrez del Álamo, militante del Partido Popular y director del área de Parques y Jardines. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y Carmen Molina, que ha estado ya con nosotros en más ocasiones y que es militante del Partido Equo. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de comenzar con los temas, yo desde aquí, desde el programa, sí que quiero felicitar a Javier y a todo el equipo de Parques y Jardines y también a nuestro colaborador que ayer no pudo venir al programa, pero Eduardo Gallardo, los trabajadores, servicios operativos y operarios del Distrito Ciudad Jardín, por el buen trabajo que hicieron a raíz de la inundación, que yo creo que la reacción fue muy rápida, y también en el Distrito Este, que también se intervino, yo creo que con bastante celeridad, para lo que llovió, pues la verdad que se actuó muy rápidamente y enhorabuena por el trabajo realizado. Quiero felicitar a los ciudadanos, que la verdad es que han mostrado una colaboración fantástica, todo el mundo ayuda en todo lo que ha podido. Muchos de ellos incluso abriendo las alcantarillas. Y la verdad es que la colaboración ciudadana, unido la verdad la buena reacción, pues la verdad ha hecho que muy rápido se haya solucionado prácticamente todo. Bueno, la verdad es que semana tras semana van llegando una polémica tras otra y no hay semana que no tengamos un asunto muy polémico. Y desde luego, súper polémico porque, primero, el ministro de Justicia, Gallardón, anuncia las nuevas tasas judiciales, eso que se ha denominado de tasazo judicial. Ahora resulta que iban a entrar en vigor hoy jueves, pero que como las distintas ciudades de la justicia, los distintos tribunales de nuestro país, al parecer no tienen todavía el documento en registro, pues para tramitar esas tasas judiciales, pues de momento durante unos días no se va a poder aplicar.
¿Qué valoración hacéis de estas tasas judiciales que supuestamente llegan para que realmente el que recurra a la justicia sea porque considere que se ha mermado sus derechos, que ha sido víctima de una injusticia y recurra a la justicia pues no por fastidiar al prójimo ni por probar suerte, ¿no? Estamos hablando de una justicia que está desbordada, que le faltan recursos humanos, medios técnicos, pero la solución era estas nuevas tasas judiciales, Marcos. No, en absoluto. Las tasas judiciales lo que acaban de implantar es un sistema económico para acceder a la justicia. Se acaba de destrozar por completo el derecho de acceso gratuito a la justicia. Algunos de los ejemplos que se han oído viniendo en los medios de comunicación son, por ejemplo, que para recurrir una multa de 100 euros te cuesta 200, el recurso además no lo recuperas, es decir, que en ese momento se acaba tu capacidad de recurso, pues te cuesta más recurrir. Yo he dicho que es lo que he oído en medio de comunicación. Hay que leerse el decreto. Y bueno, en todo caso, sea o no cierta esta cifra, no tiene por qué todo el mundo disponer de 200 euros para ir avanzando los procesos judiciales. La justicia funciona mal en España porque se ha querido que funcione mal en España. Una justicia eficaz no resolvería recursos como el de estas semanas pasadas del Constitucional después de 7 años, tendría elementos suficientes como para evitar que las distintas administraciones de justicia se pudieran coordinar y que no se estuviese juzgando a una persona en un juzgado y en el juzgado de al lado, como ha pasado hace poco tiempo, pues estuviera buscando a la persona que estaba juzgada. Es decir, realmente el funcionamiento de nuestro país se basa realmente en esa disfunción de la justicia. La justicia funciona mal, la política se basa después también en empujar a la justicia los problemas políticos, ley que no, con la que no estoy de acuerdo, se le suelta al Tribunal Constitucional, se le suelta al Tribunal Supremo, se va aumentando la carga de las administraciones judiciales. Los números de casos pendientes el año pasado, nos comentaban en alguna ocasión que era de 1 millón de causas pendientes por resolver en toda España, 1 millón de causas judiciales, y lo que queda claro es que la Administración de Justicia está desbordada. Pero con esto no se quita el desbordamiento, con esto lo que se evita es que cualquier persona tenga capacidad de acceder a la justicia. Paciencia esa primera llamada porque vamos a completar un primer turno de exposición. Juan Antonio. Sí, yo pienso que es quitarle el derecho a las personas a poder reclamar, a los más débiles, a la gente normal, a la gente del pueblo, que solo va a tener derecho a la justicia a la gente con un poder adquisitivo alto. Y por otra parte también va a hacer que caigan muchos bufetes de abogados. En las redes, que yo sigo, tengo amigos, abogados muy vinculados a la derecha y muy vinculados al PP, están que trina. Gente muy, muy vinculada al Partido Popular y ve que si tiene un pequeño bufete y tal, se le va al traste totalmente. Es decir, se quedarán los grandes bufetes para gente con poder adquisitivo alto que pueda ir a la justicia. Según hemos escuchado hoy mismo palabras del ministro Gallardón, esta medida persigue que el que pueda colabore con la justicia por soportar el coste que supone la justicia en nuestro país y que estas tasas suponen un tercio de lo que se aplica en otros países del entorno europeo. Eso es las declaraciones de Gallardón. Y también decía que las clases más desfavorecidas, los que tengan menos recursos, podrán seguir accediendo a la justicia de manera gratuita. Totalmente. Que está muy bien, pero aquí entonces el que va a pagar. Perdona, Javier, te doy la palabra enseguida. Pero entonces aquí el que está muy bien, lo de para el que no pueda, que tenga también derecho a acceder a la justicia. Pero lo que está claro que aquí el que va a pagar el pato es la clase media. Porque el rico, pues acude y va. Pero la clase media es la que va a pagar el pato. La primera instancia sigue siendo gratuita, eso es lo primero. El problema que tenemos en España fundamentalmente, y además. En todos los casos, en todo tipo la de. Primera bueno, lo primero es decir que las tasas solo son para los casos civiles, nunca para los casos penales. O sea, ni un caso de robo, ni un caso de maltrato, ni un caso de violación, ni un caso de violencia, ni un caso de insulto. Un asunto ni un laboral, por ejemplo, un asunto laboral. Eso no es, si es un tema, depende si se trata por la vía civil o por la vía penal. Como pero para temas laborales hay que pagar tasas. Si es un tema, si es un tema civil, tiene tasas en segunda instancia, hombre, no en primera instancia, que eso es la primera parte pero de la está, pero está quitándole pero está quitándole la posibilidad de recurrir a una persona mejor que ha sido despedida. Pero en y que primera no tiene instancia recursos. Ya hay una sentencia. Otra cosa es que a ti no te guste la sentencia y tú quieras recurrir. Tienes unas tasas que si tú ganas el caso se te devuelven. Si pero, tú lo pierdes. Pero tienes que tenerlo para pagarlo. Pues sí, pero las tasas me parece que no es una cosa abusiva. El decreto y las tasas se devuelven en el caso de que se gane en segunda instancia.
Y lo que evidentemente los abogados están muy cabreados, pues lógico, es que durante muchos años a ellos les interesaba recurrir y dilatar procedimiento. Entonces, cuando alguien perdía en primera instancia, no te preocupes, recurrimos en segunda instancia. Sí, es gratis. Bueno, es gratis la justicia, pero los abogados bien que cobraban. También, también, o sea, con es lo cierto, cual yo entiendo el cabreo de los abogados del PP, de los abogados del PSOE, Javier, y de la izquierda. Javier, también es cierto, no, hombre, yo me refiero Juan Antonio, que también, de también es cierto lo que dice Javier en cuanto a que incluso hay en nuestro país una serie de empresas que, desde luego, es una vergüenza que existan, perdóname que lo diga así, que se encargaban de recurrir las multas hasta que las multas pues prescribían y de eso hacían un negocio. Tú me pagas una cuota al año que tú, mientras que no te cojan infraganti y no sepan, bueno, pues tú recurres. Y había empresas en torno, había montado un negocio. Son disfuncionalidades. No, no, pero es que esas empresas funcionan con eso. O sea, esas empresas funcionan con tú recurres y recurres la multa hasta que desaparece. Totalmente lo que dice Carlos. Ahora, si tú recurres una multa y la justicia te dice que tienes razón, pues a ti se te devuelve la si la primera, vez la justicia te dice que tienes razón, tú no has pagado nada. Si tú quieres recurrir esa decisión, es cuando tienes que pagar. Y si te dicen que tienes razón, es cuando te devuelven. Hombre, pero los la jueces tasa. También se pueden equivocar y es normal que tú quieras recurrir. No, hay instancias superiores. Y si no tiene, recursos, que no estamos hablando de 2.000 euros ni nada de eso, estamos hablando de que las tasas son infinitamente inferiores a la que hay en todos los países de la Unión Europea. En todos. Carmen. No sé, a mí al bote pronto es que se me ha ocurrido de pronto hace unas semanas o dos semanas salió una noticia en la Comunidad de Madrid que iban a quitar unas oficinas que hay, que no sé qué operatividad tienen en otra autonomía, si en la Comunidad de Madrid funcionaban de alguna manera específica o lo que sea, pero eran unas oficinas que lo que trataban era de frenar o parar muchos de los procesos, los litigios, cuando tú vas antes de acudir a la justicia, intenta, ¿no? Exactamente, aquí intenta recurrir. Exactamente, y entonces, pero no, pero el perdona, tu partido lo que ha hecho ha sido eliminar eso. Eso es importantísimo. Una oficina de conciliación. Una oficina de conciliación que evitaría que se colapsara la conciliación. La conciliación en Europa funciona de otra forma completamente distinta. Y es que los abogados se ponen de acuerdo entre ellos antes de vamos a pleitear. ¿Por qué? Porque como aquí la justicia es gratis y así dilato, como la justicia tarda tanto tiempo en España, pues así dilato el proceso y así tengo un cliente que me está pagando todos los meses la minuta, pues entonces es una forma que a los abogados le ha venido bien durante muchos años. Buenas tardes, llamada y damos la palabra a Marco y a Juan Antonio. Llamada, buenas tardes. Diego, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Josefa Ramírez Jiménez. Josefa, cuéntanos. Buenas tardes para todos los tertulianos. Buenas tardes. Y darle la enhorabuena a Javier, como es concejal. No, concejal no es de... Director. Para darle la gracias por lo bien que se han portado los servicios operativos, bomberos, todo muy bien. Muchas gracias. Ahora, sobre todo eso. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el que está trabajando en Carloalla. Juan Antonio. Con Juan Antonio. Pues ya no sabe, ya este señor ya no se sabe. España es de un año para acá, está todo cambiado. Y no sé dónde vamos a llegar, Diego. Es lo que ha dicho, que la vida va a ser para los ricos. Entonces los pobres, ¿qué vamos a hacer? ¿Tirarnos por las terrazas ya? ¿Y acabar con la vida? No, hombre. Claro que sí. Ha quitado las pagas a los funcionarios. Esto ya es horroroso, Diego, ¿cómo está todo? Esto ya es horroroso. ¿A dónde vamos a llegar? Con Europa. No podemos compararnos con Europa porque no ganamos aquí como ganan en Europa. Exactamente. Pues Josefa, ya no te molesto más, Diego. Josefa, buenas tardes para muchas todos. Muchas gracias. Y a pasar buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana, Josefa. Te damos el numerito 4 para el sorteo de Torta Ramos. Gracias, Diego. Está muy guapo con esa camisa, muy bonita. Muchas gracias. Gracias, hasta amiga. Luego, hijo. Marcos. Es que... ¿Cómo te animan aquí? Josefa precisamente ha incidido en lo que iba a decir. No se puede, Javier, decir que las tasas judiciales en España son mucho más económicas que las que hay en Europa. Los sueldos que tenemos en España, la situación económica que tenemos en España es auténticamente dramática. Es que en España y en este momento, el triple de litigios pero que en Europa. Permíteme otra cosa. Segundo, que tengamos un mal funcionamiento de la justicia no se corrige poniendo tasas, porque el mal funcionamiento de la justicia seguirá estando exactamente igual. Porque la justicia se ha hecho... no justa, es simplemente eterna. Hoy una sentencia al Supremo pues puede tardar tranquilamente 20 años, 15 años. Hace poco tiempo teníamos aquí un ejemplo. Que todos los casos vayan al Supremo, es que es exactamente igual si un caso puede llegar hasta el Supremo, porque hemos establecido un sistema jurídico que permite estar en primera instancia, llegar hasta
que acabe o no el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, y hasta llegar precisamente hasta el Supremo o vía casación al Tribunal Constitucional. Pero lo que no es posible, lo que no es razonable, es que todo ese proceso pueda durar 20 años. Porque no se le dan herramientas a la justicia. Lo contento que han estado los abogados durante 20 años. A ver, los abogados ya, pero es que son los primeros que se han quejado. Es que yo otro día... A ver, un momentillo, por favor, Juan Antonio. Yo hablaba como abogado de ese tema. Juan Antonio. Inadmisible que eso sea así. A ver, que Juan Antonio quiera hablar, por favor. Yo voy a poner un ejemplo muy claro. Venga. Entre lo primero, con respecto, que yo creo que no hay que judicializarlo todo cuando hay otros medios. Lo que hablaba la compañera, los CERCRA. Había un problema con una ambulancia, unos trabajadores en el clínico y tal. Ha habido una conciliación en un CERCRA, donde hay una serie de expertos, donde hay una serie de abogados de ambas partes y donde se puede llegar a un acuerdo sin tener que utilizar la justicia. Entonces, eso es lo primero que deberíamos de utilizar. Y lo segundo, sobre todo en el ámbito laboral, entre un farmacéutico y una manceba que te despiden, ¿quién tiene la de perder ante un proceso judicial que se alargue en el tiempo? Entonces, o entre una persona que gane 800 euros y una persona que gane 5.000 euros o 6.000 euros al mes. Entonces, la de perder siempre la tiene el más débil, el trabajador. Eso es así, Javier. ¿Te gusta o no te guste? Es así. Tenemos dos llamadas para cumplirla y las leyes, los jueces para aplicarla. Para aplicarla, y depende de la instancia. Repetimos, en primera instancia es gratuita. A ver, Carmen. No, yo solo quería puntualizar que, como dicen mis compañeros Marco y que la solución no está en aplicar tasas, en las tasas, y vale, que no, hay muchas cosas que arreglarse, pero nos oponemos a todo, la justicia, todo el mundo está de acuerdo en que funciona. Bueno, vamos a ver en la casa cómo se ve este tema, que tenemos dos llamadas. El Partido Socialista en los últimos 7 años no ha hecho absolutamente nada. Vamos a ver qué dicen en casa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo veremos. A ver, que estaba aquí mucho revuelo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Victoria Garvez. Victoria Gálvez, pues Victoria, bienvenida, cuéntanos brevemente. Pues vamos, yo estoy a favor también de lo que dice Juan Antonio. Sí. Que es verdad, porque siempre pagamos los débiles. Por ejemplo, una persona que va a revisarse su jubilación, está a espera de juicio, tiene que volver a pagar, ahora que lo está esperando, tiene que pagar, esa es mi duda, ¿tiene que pagar esa tasa? ¿También? En primera instancia no, en segunda instancia hay una tasa que sí. Nunca, porque los procesos judiciales, por eso es el problema, porque no se solventan las cosas. Pero es que en primera instancia hay una sentencia. En primera instancia hay una sentencia judicial de un juez. Y lo que hay que potenciar es la vía no judicial, no judicializar para pagar tasas. Bueno, pues muchas gracias, Victoria, te damos el número 5 y te atendemos otra llamada. Buenas tardes. Hola. Bueno, Manuel, cuéntanos. Muy breve. En primer lugar, en lo personal y en lo humano, darle las gracias a Javier, porque me consta, ¿no?, porque me he informado de que se ha dejado la vida, el alma. Ahora, en lo político, permíteme que te lo diga, has cumplido con tu obligación. Bueno, nuestra obligación, no lo merezco. No, no, si cuando tú sabes que cuando te he tenido que criticar, te he criticado, pero cuando una persona, y te hablo ya en el aspecto político, lo hace bien, oye. Y no estoy de acuerdo en lo de las tasas que estás diciendo de la justicia. Yo creo, y lo he dicho ahí más de una vez y más de dos, se ha empezado por privatizar la enseñanza. Se ha empezado por privatizar la sanidad. Y esto lo que... Y se seguirán. El objetivo del señor Mariano Rajoy Brey es privatizar hasta los ladrillos. Y todo donde se pueda sacar dinero a los únicos que le quedan, que son a los grandes, a los que lo tienen, porque los demás estamos tiesos, van a ir por él. Y te pongo un ejemplo muy fácil y ya termino. Esta nueva ley que ha sacado, una oferta que ha sacado el Partido Popular de 2x1. El que tenga 160.000 euros, va al banco, le dan un piso y encima te regalo el permiso de residencia. Un 2x1. Ahora, ¿quién tiene 160.000 euros? ¿Qué inmigrante? Los que van a utilizar, y ya termino, porque no era el tema ese, pero para ponerte el ejemplo, Javier, que tú tengas, los que tengan dinero, más de 130.000 euros, que van a utilizarlo para blanquearlo. ¿Y quién va a salir ganando? Los de siempre. Todo lo que estáis haciendo, y permíteme, ya termino, va en privatizar. Y llevo mucho tiempo repitiéndolo.
y es el único objetivo, privatizarlo todo. Un abrazo y muchas gracias. Y enhorabuena también, ¿eh, Javier? Cuando lo haces bien, tú sabes que te lo digo. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, me vaya a permitir, por cuestión de tiempo, que pasemos al siguiente asunto local, este asunto de nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Málaga rebaja la inversión a la mitad y la deja en mínimos históricos. El presupuesto municipal para 2013 recoge por primera vez un fondo de contingencia de 10 millones para imprevistos. Y en cuanto a la inversión, esos 50 millones de euros que se van a destinar a inversiones, que como les decimos es la inversión pues más baja que se ha vivido o que ha vivido la ciudad de Málaga en los últimos años, o la que va a vivir, porque estamos hablando de los presupuestos para 2013, pues de esos 50 millones de euros se destinarán, por ejemplo, 6 millones de euros para los trabajos del bulevar sobre el soterramiento de las vías del tren. En torno a 2.700.000 euros irá destinada esta partida a la rehabilitación de una parte del antiguo edificio de la Tabacalera para acondicionarlo y acoger futuros equipamientos. 1.400.000 es la cantidad que se destinará para el futuro equipamiento cultural que se ubicará en el llamado cubo de la esquina de los muelles 1 y 2 del puerto, que es este cubo de cristal que hay en la ciudad, que de momento está ahí y no se sabe para qué sirve. Bueno, la verdad que un mamotreto bien feo, pero bueno, el muelle uno fantástico, el mamotreto a mí no me gusta, pero una opinión. Muy bonito, a mí me gusta. Y 1.000.000 euros es la cantidad presupuestada para 2013, con el objetivo de iniciar el acondicionamiento de las 28 hectáreas del antiguo recinto militar para uso militar. Para uso parque. Aquí hay una rata. Un pedazo de parque. Es verdad, para un parque periurbano. Estoy encantado con 1.000.000 euros. Bueno, pues anda, que eso lo va a manejar tú, Javier, va a hacer un parque bien bonito. Ahí nosotros estamos ya en colaboración con Gerencia. Sí, por supuesto, estamos ya en colaboración con Gerencia para el diseño de ese parque. Y hombre, la verdad es que es un buen impulso para ese parque. Digo, para usos militares ya no, lo que no, nos quedaba. Para uso de zona verde, que a mí me rata ahí en el texto. Bueno, tenemos una llamada y enseguida comenzamos a hablar sobre esta inversión. He desgranado un poco las principales actuaciones, pero bueno, la inversión va a ser de 50 millones, me imagino que luego habrá microactuaciones o de menor importe. Aparte está el gasto corriente, que evidentemente hay parte del presupuesto que está en gasto corriente. Bueno, pues vamos a atender esa llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Antonia. Con Antonio, ¿tu apellido Antonia? Paloma. Antonia Paloma. Antonia, te digo ya que te doy el número 7 para el sorteo de las tortas Ramos y cuando quieras tu opinión. Gracias. Por favor. Que oí a Javier de decir que el Partido Socialista no había hecho absolutamente nada. Y bueno, lo prefiero, ¿no? Aunque yo nunca he ido a un juzgado, pero hay muchas cosas que creo yo que irían a que no serían una pelea o una cosa de esas, que serían necesarias y sobre todo para las personas que menos tienen. No, yo qué sé, yo lo veo así, que va a haber dos clases de justicia. No lo veo bien. Y mi Javi me gustaba mucho y me gusta, pero que eso no lo veo bien. Una política sexista totalmente, clasista, nunca. Yo creo que no, pero lo primero que se garantiza es que las personas sin recursos puedan acceder gratuitamente a la justicia y que la primera instancia, repito, sigue siendo gratuita y que solo se aplica en los casos civiles, que lo que se pretende es agilizar la justicia para que no todo el mundo recurra a segunda instancia y haya 18.000 juicios pendientes como lo hay y no hay en el resto de Europa. En el resto de Europa la justicia funciona infinitamente mejor porque no está colapsada, porque los propios ciudadanos la hemos colapsado recurriendo. ¿Quién tiene dinero? Despedimos. Cuando el 44% de los españoles son 1.000 euritos, tú con 1.000 euros recurrirá, de sueldo que mantiene a tu familia y encima recurrirá a quien está convencido que tiene razón. Y que en segunda instancia o donde sea la va a tener. Y le devolverán esas tasas. Antonia, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tu participación. En esto, desgraciadamente, el ejemplo que se está poniendo por parte de los partidos que gobiernan y principalmente están en la oposición es justo lo contrario. Es decir, la capacidad de entendimiento que hay es absolutamente nula y terminan recurriendo porque se implanta esa falta de diálogo, se implanta esa imposición. En este caso estamos teniendo imposiciones por vía de la mayoría absoluta. El trámite de los presupuestos generales del Estado ha admitido 3 enmiendas de las 3.700 presentadas. Si eso es diálogo... Bueno, vamos a volver al tema del ayuntamiento. Y termino con esto. Y al final son precisamente los mismos partidos políticos los que terminan recurriendo al Tribunal Constitucional. Es decir, que el ejemplo que dan los partidos políticos ante la falta de entendimiento habitual
es precisamente la utilización de la justicia. El Partido Popular ha ganado unas elecciones y está aplicando una serie de medidas. O sea, sí, que yo creo que no es falta de... Independientemente de que las haya ganado o no, el Partido Popular también ha recurrido al Tribunal Constitucional con el éxito que se ha visto hace un par de semanas. 14 y eso es también falta de política. 14 minutos nos quedan y no me gustaría, Carmen, ¿quieres apuntar algo? Vosotros, no. Sí, pues cambiamos entonces al asunto que ya habíamos introducido, al asunto municipal, esa inversión de 50 millones y hemos desgranado algunas de las inversiones principales que se van a hacer. A mí me llama la atención especialmente la de Tabacalera, que se vaya a seguir invirtiendo en ese edificio. Yo me parece... Me parece que otra vez volver a Tabacalera y otra vez un gasto en Tabacalera, cuando ya se ha visto el famoso Museo de la Gema del alcalde de Málaga, que se ha quedado en nada, y otra vez volvemos a Tabacalera. Hablando de justicia, eso está en los tribunales. ¿O no? Todavía no sé si está lo siguiente. ¿Todavía no? Sí, creo que sí, que estaba, creo que sí, ¿no? Estaba en el consultivo, claro, ahora mismo. Eso estará en los tribunales y seguirá en los tribunales eternamente y tendremos que pagar a todos los malagueños las tazas. Las gemas están criando polvo. Igual que, es que cuando se habla de cultura, por ejemplo, la partida en cultura, en turismo, ha bajado muchísimo y hablamos de un montante súper importante. Para el cubo de la esquina del Muelle 1. La cultura debe estar. La cultura debe estar. Una cosa es inversión y otra cosa es corriente. Javier, déjame hablar, por favor. Es que la cultura debe emanar en la calle, a través de las personas, de los artistas, de la gente, no haciendo mega estructuras, vale, sino que la cultura tiene que estar a pie de calle. Dos últimas llamadas y seguimos hablando de este tema con el resto de colaboradores. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Francisca Ordóñez. Francisca Ordóñez. Pues Francisca, cuando tú quieras, por favor. Pues nada, para echarle unas flores a Javier esta tarde, que creo que también se los merece. No. Felicitarlo por la labor tan buena que han hecho tras la tromba de agua que hemos tenido. Y además decirle que me resulta un poquillo raro, porque se ha quitado las melenillas y a mí me gustaba mucho con las melenillas, aunque así también está muy guapo. Pero no he entendido. Ahora te vamos a escuchar mejor. Antes tenía melenilla y también pelado. Es que estamos en época de poda, entonces ya estamos podando. Por cierto, tenéis más cuidado con las podas. Bueno, yo ahora te explico las podas si quieres. No me vaya a poner en duda las podas. Bueno, Francisca, ¿quieres decir algo más? Hay que saber. Sí, las cuestiones. No, ahí si quieres, debatimos un día de podas si quieres. Francisca, ¿quieres decir algo más? Para muchas gracias por la labor que han hecho tan estupenda, ¿eh? Pues muchas gracias, Francisco, un abrazo. Gracias, te damos el número 8, otra llamada, la última ya de la tarde. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Pepi. ¿Pepi qué? Arroyo. Ah, Pepi, tú ya tienes el numerito ayer, ¿verdad? Sí, yo tengo el numerito, mira. Dime. Yo no me he hecho falta de ir a jugar o a reclamar nada para poner nada. Yo los tableros de la luz. Sí. Pues he ido y a reclamar los de la luz y me han contestado las señoritas, que son muy amables, que ya están en el paro, y le ponen a otra más entendida, que para reclamar tengo que pagar 60 euros para que vengan y me miren el contrato por si está bien o está mal. ¿Onda? Como te lo estoy diciendo, aquí en Caramelo, ¿eh? En Pasaramelo, ahí está la Endesa. O sea, que antes de ver si hay error o no, pague usted 60 euros. Antes de ver si hay error o no. Si no me conviene, que me cambie de compañía. Eso es cuidar con esmero y con corazón a un cliente. Y dice, si no te conviene, eso es lo que hay, porque hay muchas compañías. Como te lo estoy diciendo. No, pero mi hijo se ha llevado los papeles, mi hijo me lo va a arreglar. Mira, Diego, yo digo que si de esos dinero que van a hacer los parques, los jardines, todas estas cosas que van a salir ahora nuevo, de que han dado 50 millones o lo que eso, Tabacalera también se va a llevar de tanto, y Tabacalera para que la queremos. Pues a Tabacalera... Y ahora sí, si esos 50 millones se van a invertir solamente en esos parques. Pues a Tabacalera va 2.700.000 euros. Pues yo vine y yo aquí cojo algo. Sí, ¿no? Porque es que desde luego que estamos apañados. Pepi, gracias. Diego, que te veré el domingo, vas el domingo, ¿no, Diego? ¿El domingo a dónde? ¿No vas a Cervantes? ¿A dónde? ¿A Cervantes no vas el domingo? Ah, a Cervantes, uy, sí, que estoy, tengo un lazo, sí, al concierto de Joana Jiménez. Colaborando con Proyecto Hombre, claro que sí. Bueno, un beso a las 7:30 de la tarde, Gran Gala, a beneficio del Proyecto Hombre, que os lo digo también a vosotros, organizada por PTV, por el Teatro Cervantes y por el Ayuntamiento de Málaga. Ahí está, un beso. Un beso, hasta luego, Marcos. Lo que ha dicho Juan Antonio es lo primero que sorprende, es decir, volver a meter dinero en el edificio de Tabacalera con la inversión millonaria que se ha hecho ya, vacío, teóricamente la inversión que se había hecho era para acondicionar el espacio, ahora no, ahora necesita más. Me sorprende que la falta de coordinación entre administraciones
haya que o haga que nos gastemos 6 millones en la urbanización del bulevar, cuando aquello se tenía que haber resuelto justo cuando se hizo la obra, pero las administraciones no fueron capaces de ponerse de acuerdo, y eso nos cuesta ahora 6 millones de euros, independientemente de quién lo hubiera puesto, pero lo que no tiene sentido es abrir aquello, meter el tren debajo y dejarlo como un solar para volver a levantarlo y volver a acondicionarlo. Es un gasto superfluo que se podía haber resuelto. Me sorprende también que se gaste 1.400.000 euros en el futuro equipamiento cultural. Yo no sé cuánto equipamiento cultural puede meterse en ese cubo, pero con 1.400.000 euros, que estamos hablando de casi 250 millones no de pesetas. No habéis visto la parte de abajo, ¿no? Sí, no, no, tiene varias plantas, ¿no? Dos o tres plantas. Claro, si no digo que no es espectacular, pero vamos, que con 250 millones de pesetas da para mucho equipamiento. Y por último, realmente no sé en este momento qué utilidad tiene gastarse 1 millón de euros en el campamento Benítez. ¿Ah, no? Joder, pues van a tener un parque de 300.000 metros cuadrados, ¿eh? Pero vamos, me parece, el campamento Benítez es lo prioritario de Málaga, ¿verdad? No, es lo prioritario, pero yo creo que es importante que tengamos un espacio. Será todo lo importante que tú quieras, yo quiero escuchar la opinión de Carmen. 1 millón de euros, precisamente, en este momento. Y más hay que gastarse en ese parque. Y más, claro, por supuesto. Como el dinero que viene de estilo. Pero son equipamientos para la ciudad. Sí, a ver, Carmen, yo que no. Por favor. Yo solo un comentario, porque tampoco he mirado con detalle mucho las partidas y eso, pero a mí lo que más me ha llamado la atención es el enorme parecido que hay entre la inversión que se va a hacer, que son unos 50 millones, y el pago de la deuda, que son 46 y pico, y no sé si tiene que ver o está relacionado con sobredimensiones de inversión anteriores que estemos pagando ahora, o sea, que inversiones previas que han sido muy cuantiosas, ahora, claro, había que reducir, en algún momento había que reducir esas inversiones. Hombre, ahora desde algún tiempo de crisis seguro que no se hacía esa seguro que no se hacía de más de 30 millones de euros. Hombre, con esos cristales que le llaman Copacabana al edificio, de tanta luqueta. Cuando ha habido dinero, pues en la ciudad se han hecho una serie de inversiones, que todas las hemos visto y todas las disfrutamos, pero han hecho que la ciudad se transforme. Yo creo y que la no deuda, puede negar que la ciudad se transforme. Sí. La deuda estamos dentro de los criterios de establecidas por el Ministerio de Economía de la deuda, y además dentro de los presupuestos se contempla una partida para decrementar esa deuda. Dicho esto, evidentemente, el Ayuntamiento, pues ahora mismo, yo creo que lo primero que hay que decir, más que los 50 millones de euros, es que no se van a eliminar ningún tipo de servicio, o sea, se van a mantener los servicios. Yo estoy muy contento en el sentido de que el servicio de parques y jardines aumenta un 6,06%, nosotros subimos una importante cantidad. Yo creo que eso es importante porque se incrementa las zonas verdes de la ciudad y se siguen manteniendo bien las zonas verdes de la ciudad. Ya he dicho un poco de mi libro. Tú eres el objeto de derecho del alcalde, por lo que veo. Pero yo estoy muy contento porque se sigue invirtiendo en zonas verdes de la ciudad, que yo creo que es muy importante porque la ciudad ha pegado un cambio y una transformación en zonas verdes. Y yo creo que es importante eso seguir. Eso es calidad de vida en luego en para este el vecino, sentido. Y Marcos me decía que por qué si es prioritario el tema de esto. Hombre, pues prioritario. Pues yo no sé si era prioritario o no, pero el equipo de gobierno y el alcalde han decidido seguir invirtiendo en zonas verdes. Mira, nos y yo quedan, creo que eso es muy importante. Nos quedan como 6 minutos aproximadamente de tertulia y tenemos dos titulares que son muy, pero que muy curiosos, ¿no? Lo primero, desde luego, bueno, las dos noticias son la verdad que muy tristes. Por un lado, un empresario, esto ha salido a nivel nacional, un empresario en malagueño, arruinado, atraca un banco para que lo metan en la cárcel, pero realmente no era un atraco, era porque este hombre estaba acosado por las deudas, no podía más, y este hombre de 37 años incluso entró tranquilizando a los empleados de la sucursal y le pidió que llamaran a la policía para que lo detuvieran. Creo que es una sucursal que está por la zona de Eugenio Gros. Martínez Maldonado, Eugenio Gros. ¿Hasta qué punto no llega la desesperación de un empresario de entrar a un banco, de decir esto es un atraco, pero enseguida decir mire, realmente esto es una pantomima que estoy haciendo yo porque lo que quiero es que avisen a la policía para que me detengan y ingrese en prisión? El acoso que sufriría ese hombre, ¿no? Por las deudas. Bueno, pues es porque siempre hablamos del trabajador, de la situación, que lógicamente hay muchísimos trabajadores que están en una situación de desesperación absoluta, pero que también hay que ponerse en el pequeño empresario que a lo mejor le deben instituciones dinero, que no tiene fluidez, que no tiene crédito. Bueno, pues puede ser el caso de este hombre. Lo desconocemos. El caso es que no ha conseguido su objetivo porque tengo entendido que no. Está en libertad, vamos. Y otra noticia que me ha llamado también la atención: sorprenden en Málaga una prostituta que ejercía acompañada de su bebé. Y si sorprendente es el titular, no menos es que según la nueva ordenanza del ayuntamiento, que ya lleva como un par de años en vigor, que regulaba entre otras cosas el tema de los excrementos caninos y muchos temas de ruido, bueno, pues se supone que la prostitución solo se puede ejercer en un espacio
al lado del desguace, ¿no? De coche o de... Por el, a 200 metros de zona edificada, se opina. Alejado de, digamos, alejado de zona edificada. Pero que hay un recinto en Málaga habilitado para tal fin. No tanto como recinto, no. Digamos que es una zona que está a estos metros de zona habitada. Entonces, sí. Digamos que... Pero que ya no se puede en los polígonos ni en la ciudad, en la Alameda de Colón. Y aquí lo hemos comentado, creo que fue la semana pasada o la anterior, que la Alameda de Colón por la noche se sigue ejerciendo la prostitución. Se ha vuelto. Se está multando y... Pero fíjate, incluso con su bebé. Ese es el problema, ese es el problema. Yo creo que lo primero es que si una persona quiere ejercer la prostitución libremente, ojo, libremente, nunca bajo coacción, claro, tiene el derecho a ejercer la prostitución, pero yo creo que evidentemente si tiene un bebé, oye, pues tendrá que diferenciar. O sea, nadie se lleva, voy a decir una, a lo mejor una burrada, nadie se lleva a su bebé al trabajo. Con lo cual, si esta persona está trabajando y está ejerciendo un oficio, su bebé evidentemente lo tendrá que dejar en casa o a recaudo de alguien, pero lo que no puede llevarse el bebé a trabajar. O sea, siendo un poco bruto, pero yo creo que es muy gráfico en el sentido de que nadie, Marcos no se va a dar clase con sus hijos, ¿no? Con el carrito, porque no podría dar clase. Pues, y aparte su hijo lo pasaría muy mal, no por escucharte a ti, sino por la gente hablando y demás, sino que evidentemente, pues este caso... Evidentemente, un poco igual, pero más agravado cuando es el tema de que es un tema sexual, que es un tema que al bebé, pues evidentemente, pues no es muy beneficioso y que este niño, pues debería estar en otro sitio, en otro ambiente, en otro entorno. Y si ella no se puede hacer cargo, pues evidentemente los servicios sociales de la comunidad autónoma están para eso. Marcos. Yo quería comentar más el primer caso, el de este señor que por un motivo de desesperación absoluta recurre a simular un atraco. Y como esta persona hay millones en toda España. Pero lo que realmente me resulta indignante es que esto se ha previsto, esto se sabía que iba a ocurrir. Y lo digo por una noticia, una entrevista que salió publicada la semana pasada, que se le hizo a Jesús Caldera, Jordi Sevilla. Jordi Sevilla decía en esa entrevista que si el gobierno socialista hubiese desinflado la burbuja inmobiliaria, le habrían llovido las críticas. O sea, lo tenían claro, sabía que había un problema económico y prefirieron no hacer absolutamente nada porque le llovían las críticas. Las críticas no han llovido, han diluviado y el país está en el estado en el que está con casos tan desesperados como el de este señor. Como de este señor, casi 6 millones de parados, con una situación económica auténticamente dramática. En Andalucía, una de cada tres personas que quiere trabajar no trabaja, no tiene esa posibilidad, no hay oportunidades de empleo. Estamos invirtiendo en personas para que se formen con carreras universitarias o en formación profesional y terminan fuera de España, que es donde se aprovecha esa inversión. Y nuestros gobernantes lo han previsto y han preferido cruzarse de brazos y esperar a que esto se caiga para que suframos ahora las consecuencias. Eso es lo que realmente me resulta indignante. Pues otra cosa muy indignante, y con ello yo creo que vamos a terminar por cuestión de tiempo. Dicen que los bancos no están dando crédito. Bueno, pues sí lo están dando, pero ¿a qué precio? Hay entidades bancarias que están mandando a sus clientes créditos, ofertas de crédito de hasta 30.000 euros para lo que se llaman créditos al consumo. O sea, para un capricho, para un viaje, para que me voy a cambiar de televisor y ya arreglo el salón. 30.000 euros y fíjense el interés, al 13%, sí. A devolver en 60 cuotas y al final lo que te están dando es, pagas una barbaridad, un interés de un 13%. Eso es usura. Eso el Banco de España debería de intervenir. No se puede permitir. La usura es una cantidad que me parece que son 22 puntos por encima del tipo medio. El tipo medio, estamos hablando de un 4%. Es que la usura, ¿no? Es 4%. Un 22% por encima de eso. En todo caso, la usura pero es un 13%, pues roza la usura. La usura es en torno al 26%. Estamos hablando de un 13%. En todo caso, lo que se hace garantizar con esos intereses los impagos de otros clientes. Y hasta decir, se ha pasado de la juerga. Ganar con un Euribor que está a un punto y poco en este momento. Es decir, cuando el préstamo interbancario está apenas al 1% o de ese orden, poner 12 puntos más no es ganar, es requete ganar. Es una vergüenza que se haya ayudado a la banca para con dinero público para esto. Y que no concedan dinero a los pequeños empresarios que pueden generar empleo. Es una vergüenza y son unos sinvergüenza los bancos. Y me voy así de gusto. Muy buenas tardes. A todos vamos. Eso. Alegría para el país. Venga, vamos a hacer el sorteo. ¿Te has despachado, bueno, te has quedado gusto? No, porque es que es indignante. Pero es totalmente indignante. Bueno, los bancos son... El 4, 5, 6... ¿Y no lo oísteis el otro día? ¿El
Sí, sí, habla, Carmen, habla. Responsable de no sé qué asociación de banqueros. Así que decía que había que construir más. Hay que alimentar más. Que los bancos solo están sirviendo para que gente duerma de noche. Estoy totalmente... Solamente hay 700.000 viviendas en España. Va a sacar el número. Estoy totalmente en contra de lo que dijo. Pero es lo que está defendiendo su negocio. O sea, yo estoy en contra de lo que dice. Pepi Arroyo. Pepi, enhorabuena que has ganado el lote de Torta Ramos. Muchas gracias. Pepi está saltando ya en casa. Buen fin de semana a todos. Igualmente. Gracias por venir, por acudir una vez más a la tertulia. Y a ustedes por estar ahí. Muchas gracias. Hasta el martes. Tortas Ramos patrocina este programa. Keops Kefren patrocina este programa. Heladería Chocolate patrocina este programa. Bar Los del Colmenar patrocina este programa.